Vamos a ver. No sé. Vale. ¿Ese no es el cabello de Finn? Ah, no, no es el de Finn. Finn iría con rojo. Bueno. Oh. Y
Vale. Te va a mirar. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Se lo han cargado o algo? ¡Ojo! ¡Caballo! Prepárate. Por un momento pensaba que te había pasado todo algo. No, estaba un poco lejos. No se preocupe. No se preocupe. ¿Dónde estaba a poder...? En la mina de oro y plata, cerca de Annesburg. Pues prácticamente estábamos al lado. Sí, bueno, pero entre que estaba moviendo de un lado al otro, estando en su oficio. Sí, llegó a ver que estaba por la, en esa mina y sinceramente simplemente me acerco. Yo estaba en la de plata. Vale. Bueno, en la de plata, en la de hierro. Bueno. No se preocupe, no se preocupe. Va, vamos dentro mejor para... ¿Ya sabe? ¿O sí. Sabe algún sitio? Por cierto, ya tengo hora para el tema de notaría y demás. Vale. No me gusta nada la hora, pero... Bueno. Para que se haga la idea es dentro de 6 horas. Bueno, me alegro.
Coménteme. Bueno, parece ser que tenemos. Bueno, no sé si el señor Lecai les habrá comentado el gran chivatazo que me ha comentado incluso a mí. A ver, creo que Rose y yo sabemos alguna cosa, pero no todo. Bueno, sabemos que Balboa está En una banda. volviendo a reclutar. Esa parte sí que la sabemos. Vale, en este caso yo no sabía esto y me sorprendí mucho cuando lo escuché. Señor Leonardo, tenía un cargamento enorme de alcohol en su casa. Esa parte no la terminamos de saber, pero me la podría oler. Bueno, ¿qué pasa? Se sabía que era de consumo propio la mayoría, sobre todo tequila. Pero es que de solo tequila había vino tinto. Y lo más curioso es que los hombres de Balboa fueron a buscar la destilería. Problema, lo han perdido. Dejémoslo así, lo han tirado por ahí y justamente la tormenta de nieve que estaba cerca de la zona lo destrozó sin dejar ninguna pieza que sea útil. En concreto han recibido un duro golpe por su propia insensatez. Comprendo. Pero se sabe que tienen ese mismo cargamento a abarrotar sus almacenes. El tema curioso. He estado viendo que se ha estado juntando bastante con ciertas personas que no nos caen nada bien por su mero interés en pegar oído a todo lo que vea y lo que se mueve. ¿A quién se referirá? ¿A quién se referirá? Morgana y Rosario. Nada. Se juntan mucho con él, demasiado. Y aparte de que se les ha visto cerca de Van Horn, no negaría que estén Por cierto, hablando metidos. de esa zona, la armería de Anesbum no tiene propietario. Está libre. Me imaginaba. Que tengo un empleado, bueno, no sé si qué tal el empleado, pero antes al menos estaba el empleado un poco perdido porque estaba como, bueno, yo estoy trabajando aquí, no sé para quién, pero estoy trabajando aquí. Bueno, Buen provecho. gracias. ¿Y sabes, se enterró de algo más? De momento no. Por ahora nada, pero estoy con los oídos bastante avizados en el tema de alguna novedad extra. Da. Ya lo que sí, entonces sobre este tema ya terminó, imagino, ¿no? Pues para el resto no podemos caminar si quieres. Podemos cabalgar hacia, no sé, Blackwater o algo. Es sobre la mina. Es que, en lo personal, ¿sabes lo que me pasa con estas cosas? Con estas comisarías, me dan ¿Qué? algo de claustrofobia. Sí. Son ciertamente pequeñas. Ya tengo más o menos todo preparado para el tema de la empresa y demás. Por cierto, Buenas tardes. en previo, ¿ha visto a Rose? Buenas No. noches. Buenas noches. Previo. Cállate, No, mujer. no lo he visto. Calla. Me he entregado. Marchemos por aquí mismamente. Oh, sí. No. No, la última vez que la había dejado en la casa. Uy, en la casa, en la tienda nieve. Sí, la vuestra. Ah, la grande. Comprando. Creo que ya se habrá enterado que
la han vuelto a intentar hacer lo de siempre. Me lo comento. Pues bueno, digamos que uno de ellos, como idiota que fue, se avalentó de solo hacia adentro, le dejaron tijado. Y bueno, adivina qué pasó. Señor Finn, no, no le resulta... Águila. ¿Anda? ¿Y si no me equivoco? Debe ser garras. ¿Anda? Eso me preocuparía. Ah, si mandase el águila, es que significa que pasó algo. Cada vez que pasa esto, ciertamente me preocupa. Hombre, me parece que tenía cierta prisa para un momento. Señor Ben. Dime. Hay que salir corriendo. Tengo que encontrar. Me he cambiado. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde cree? ¡A la casa! Pobre águila, tío. Técnicamente ha salido corriendo. Técnicamente ha salido volando la pobre.